Buenas, bienvenido a este tu canal, Nancy a Crochet. Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación. Así no te perderás ninguno de mis videos. Muchas bendiciones. En el video que te traigo hoy te voy a mostrar cómo hice este precioso perrito en plantilla. Pero antes de comenzar, te dejo mis redes sociales para que me sigas. Bueno, yo hoy estoy utilizando una aguja 1.7. Y mi hilo es de 1 milímetro de algodón mercerizado. Vamos a hacer una 4 cadenas. Así. Primero hacemos nuestro nudito deslizado y comenzamos haciendo 1, 2, 3 y 4 cadenas. Aquí nosotros vamos a comenzar haciendo medio punto. Aquí vamos a hacer 1, 2 y en el último vamos a hacer un aumento así, 1, aumento es entrar 2 veces en el mismo punto y vamos a hacer 3 en este mismo espacio, 3 puntos bajos. Hacemos un medio punto y hacemos aquí el otro punto bajo, así. Aquí ya usted pone su separador para que no se pierda. Aquí vamos a comenzar haciendo 1, el primer aumento en esta segunda vuelta, y aquí tejemos 1 y 2, y aquí hacemos 2 aumentos seguidos. Lo mismo que vamos haciendo aquí, lo vamos a hacer en el otro lado, en la otra punta. Así. Así. La primera vuelta la terminamos con 8 y esta la vamos a terminar con 12. Así. Y hacemos el aumento que nos faltó cuando comenzamos. Así. Te ponga su separador para que no se pierda. Aquí vamos a comenzar haciendo en la tercera un aumento, 3 puntos bajos, 3 aumentos seguidos que son en la punta aquí, 3 aumentos. Aquí ya hicimos 1, aquí 2, aquí hacemos 1, 2 y 3. 3 puntos bajos y aquí hacemos en esta punta 3 aumentos. Así. 1, 2 y 3. Esta vuelta la terminamos con 18 medios puntos. Estos son en plantillas. Usted sabe que todo lo que hacemos en plantilla, usted lo puede utilizar poniéndolos en jeans, en chaqueta, en cartera, en los bolsos. Usted puede utilizar estas aplicaciones que se ven muy bonitas. Así vamos tejiendo. Solo en la punta hacemos los aumentos. Ya aquí vamos a comenzar la cuarta vuelta. En esta cuarta vuelta vamos a hacer 5 medios puntos, así. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 medios puntos. Y aquí hacemos 2 aumentos. 1 y 2. 2 aumentos. Aquí hacemos un aumento. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí cerramos con, para terminar, como aquí hicimos un aumento, usted cierra aquí con los 2 aumentos seguidos para completar los 3 aumentos que hizo de este lado. Así
lo vamos tejiendo. Aquí pongo mi separador y comienzo haciendo uno, un aumento, dos aumentos, dos aumentos y continúo haciendo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y aquí hago mis tres aumentos seguidos. Un punto, uno, un punto y un aumento. Tres aumentos separados por un medio punto. Y continúo aquí de la misma forma que hice aquí abajo. Así vamos tejiendo. No se le puede. Ajá. Ya cuando ya la tengamos así, aquí fíjese usted que tenemos aquí, este es el medio. 1, 2, 3, 4, 5, la cadena son 6. Usted lo va a dividir así, que le quede así. Y usted aquí, aquí vamos a ponerle en este espacio. Aquí vamos a contarle entre 10 y 12 puntos. Así. Ese va a venir hasta ahí. Y aquí en esta otra puntita. Vamos a ver para ver aquí cuántos puntos tenemos. Así. Y vamos a contarle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos. Que se va a venir hasta esta, hasta este punto. Haciendo, aquí vamos a hacer 1, 2, 3. Y aquí comenzamos donde usted tiene la marca. Aquí, aquí vamos a comenzar haciendo un aumento. Y comenzamos haciendo 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 y en ese último hace el aumento. Una cadena y gira. Y ya este no lo va a tejer este de acá, el que le sigue y va a hacer y va a repetir. Esta vuelta la va a hacer por 4 veces. O sea que esta es la segunda. Hacemos 2 veces más. Lo mismo, repitiendo los medios puntos. Solamente. Aquí, miren, es la segunda vuelta. Un punto en cada punto de base. Pero fíjese usted que este no lo vamos a tejer, vamos a entrar aquí. Lo mismo que hicimos en la punta anterior. Una cadena y giro. Y aquí continúo tejiendo estos puntos 2 vueltas más. Ahora que ya esté en la cuarta vuelta, regreso. Bueno, ya aquí ya llegué a mi cuarta vuelta. Mire, 1, 2, 3 y 4. Cuando lleguemos aquí, usted va a entrar aquí y hace un medio punto, lazada y hace medio punto alto. Aquí. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y aquí hacen la punta. Un medio punto.
Y ahora se va a venir en todo el contorno, por todo el contorno, haciendo medios puntos. En cada punto usted va haciendo su medio punto. Aquí, cuando ya usted llegue aquí donde tenemos la marca, usted aquí va a hacer un punto deslizado, así. Y aquí continúa haciendo medios puntos. Así en todo el contorno. Cuando lleguemos aquí, regreso. Entonces, mire, vea, en todo el contorno y cortamos nuestra hebra y dejamos. Usted, si a usted le gusta, usted le puede hacer después punto deslizado en todo el contorno. Usted le pone su toque personal. Usted, a este yo le puse en todo el contorno punto deslizado. A este yo lo voy a dejar así. Usted le hace como usted le prefiera, como usted le gusta, usted lo hace. Ahora vamos a hacerle aquí las orejitas. Aquí hacemos nuestro puntico deslizado y vamos a comenzar haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Y nos vamos a regresar y vamos a hacer un medio punto. Y aquí hacemos lazada y hacemos uno, dos puntos a medio alto. Lazada y hacemos uno y dos puntos altos. Lazada y en esta última cadena entramos tres veces. Haciendo uno, dos y tres. Giramos y repetimos lo mismo que hicimos de este lado. Dos puntos altos, dos puntos medio altos y un medio punto. Así. Y de esta va a ser dos orejitas. Así. Dos medio alto y un punto bajo. Aquí hacemos punto deslizado y ahora así nos queda. Ahora le vamos a hacer en todo el contorno un punto, un medio punto y un aumento, un medio punto y, con negro. Sí, depende del color que usted lo vaya a hacer. Si usted lo va a hacer del color que usted lo haga, usted le hace su borde de otro color, del color que usted le vaya a hacer. Y así hacemos. Y aquí le vamos a poner así. Uno. Y aquí le hacemos en aumento. Un medio punto. Y un aumento. Así en todo el contorno. Hasta llegar abajo. Miren las dos orejitas como quedan. Usted estas orejitas, usted se las va a colocar aquí. En esta puntita. Aquí usted se las cose. Y si le dejó hebra, usted nada más la amarra aquí. Y después se la asegura con unas puntadas. Así. Así. Y la otra del otro lado, donde tiene esta hebra. Así. Aquí la coloco. Así. Ahora vamos a hacerle las dos patitas. Aquí usted va a hacer un anillo mágico y va a ser uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Haga la hebra y cierra con un punto deslizado.
Así. Hace una cadena y va a ser aumento. Aumento es entrar dos veces en el mismo punto. Va a ser seis aumentos y termina la vuelta con 12 medios puntos. Así. Ya cuando tengamos ya aquí el último punto, no lo vamos a cerrar. Hacemos el cambio de color y lo mismo que hicimos en la oreja lo vamos a repetir aquí. Aquí en todo el contorno usted le va a hacer esta vuelta de el color que usted vaya a hacer su perrito. Así en todo el contorno. Un punto y un aumento. Y mire cómo le queda las patitas. Usted después le hace con el hilo negro, le hace ahí unas puntadas. Ahora vamos a hacerle la naricita. Aquí usted hace un anillo mágico y aquí va a ser seis medios puntos. Así. Solamente seis. Y después le pone su 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo cierra. Y aquí en este puntico, usted le va a hacer un lunarcito blanco. Así, mire. Y esto se lo vamos a colocar aquí. Ya tenemos las piececitas, vamos a hacerle el ojito. Si usted desea hacerle el ojito tejido, usted le hace una lagrimita. Pero si usted desea hacerle, ponerle movible o de presión, usted se lo puede hacer. Si le va a hacer la lagrimita, usted hace un anillo mágico y aquí va a ser su puntito de seguridad. Con un hilo delgadito, esta es una aguja punto 90, mire, hace 1, 2, 2 puntos bajos y hace lazada y hace 1, 2 y 3 puntos altos. Hace 1. Y dos, y a la suebra, así. Luego aprieta, y aquí donde le quedó este huequito, ahí le va a poner una perlita negra, una mostacilla, y así lo hacemos. Hacemos sus dos ojitos. Aquí ahora vamos a hacerle así. Deja esta hebra aquí colgando. Y vamos a irle bordando toda esta orilla primero, antes de colocarle el hocico. Así. En todo el contorno usted le va bordando nada más en esta parte de arriba, hasta llegar aquí, a esta puntita. De ahí se regresa para hacerle la boquita. Entonces, mire, para hacerlo que nos quede así. Cuando ya terminemos, pasamos la aguja hacia la parte de atrás y este hilo lo vamos a ir perdiendo así por dentro, en esta parte. Cuando lleguemos a la mitad, aquí usted va a poner su hociquito, la nariz, así. Aquí. Usted mide ahí que le quede ahí. Si usted quiere, lo coloca enseguida. Pero si no, usted desde aquí mismo, usted ve que puede, se llega y le hace su punto. Y después lo coloca y aquí lo vamos haciendo así. Así.
Aquí así. Depende de si usted lo quiere más grande, usted se lo hace más ampliado. ¿Eh? Juega con su creatividad. Usted le pone su toque personal. Usted lo hace como usted guste. Aquí vemos y entramos aquí. Así. Apretamos un poquito. Así. Y volvemos a entrar ahí, haciendo así. Y aquí, cuando lo tengamos ahí, volvemos a hacerle aquí. Así. Y lo vamos bordando que nos quede. Así. Hasta llegar a la otra punta para hacerle este mismo piquito. Así. Mira. Ahora que ya usted lo tenga así, usted estos hilos después los va cortando y esto lo coloca aquí. Así. Aquí lo vamos a hacer así para perder estos hilos por dentro. Así. Y este también. Ahí se ve bien. Aquí, mira. Aquí le vamos a colocar ahora las patitas. Así. Usted se las coloca aquí y una aquí. Le pasa su hilito y ahí las cose. Ahora que ya las tenga todas, se las vuelvo a mostrar. Bueno, amiga, mire, así quedó el trabajo que realizamos hoy. Yo espero que te guste, que lo pongas en práctica, que lo elabores. Es fácil, sencillo de hacer. No olvides suscribirte, darle like, compartirlo. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga. Usted le pone su toque personal. Usted le pone los ojitos que usted prefiera. Usted le pone su imaginación. Bueno, gracias y nos vemos en un próximo video.